Muy buenos días, Cristina Escudero. Buenos días, Lidia Veiga. ¿Qué tal estás? Aquí, con toda la fuerza. Muy bien, bueno, para todos nuestros oyentes, Cristina Escudero, asesora de imagen. Lo podéis encontrar en redes sociales en arroba I am Cristina Escudero y no estamos solas, así que encargada de presentar a nuestra invitada que ya bueno, es de la casa. Totalmente. Hoy tenemos una vez más a Vanessa Verdejo, maquilladora profesional, con nosotros. Muy buenas, chicas. ¿Qué tal? Buenos días, Vanessa. Buenos días. Bueno, cuéntanos tu redes sociales, arroba, <laughs> Vanessa, barra baja, escudero, vas, escudero. M Yo esc creo que Vanessa hay una barra baja por ahí Vanessa. perdida, ¿eh? <laughs> o ¿eh? Vanessa Verdejo, uy, uy. Barra Baja, Vas Verdejo, Vanessa Verdejo. Bueno, Vanessa Verdejo. Yo Vanessa creo que con Verdejo. que pongan Vanessa Verdejo Aparece salen yo. todos los perfiles en de todas Vanessa. Mis versiones. Bueno, pues ahora ya sí, situadas Verdejo, Escudero y Veiga, vamos a abordar el tema, el tema de hoy. Uh -huh. Hoy vamos a hablar, es que, bueno, hemos tenido muchos programas, os lo he comentado antes, pero lo voy a decir ahora en alto. Eh, bueno, hemos tenido un montón de programas ya y nunca habíamos hablado de. Mi, mi, mi profesión en sí, o sea, lo que más me dedico en el mundo del maquillaje, que es el mundo de las novias. Y hasta ahora no hemos hablado de, bueno, claro, sería un tema muy, muy, muy extenso, pero yo quiero proponer un poco lo que es el maquillaje de novia, qué es lo que conlleva, más que nada unas pequeñas pautas, a ver qué os parece para las chicas que se vayan a, a casar en breve y que uh -huh. quieran elegir una maquilladora, eh, bueno, pues un poco eh, así como guía genial pareja. genial porque estamos en fechas de, de elegir aquellas novias que normalmente bueno la temporada de, de bodas suele ser verano pues sí. todas aquellas que lo estén pensando es momento de sí. reservar es momento de res yo estoy reservando ya para 2025 Ay, Por favor, es que esto va muy acelerado. ¿eh? Yo, menos sí. mal que yo no necesito pedirte fecha, porque si no esto sería sí, sí. tremendo. Sí, es cierto, porque antes eh, ponía fecha yo mm, también para ponerla, o sea, para cerrar agenda, para abrir agenda. Pero es verdad que últimamente de unos años para acá, a raíz del covid, ¿eh? pues eh, se alarga. Entonces antes era solamente eh, abro agenda y me refería solamente pues a lo que es la temporada, ¿no? Lo que es eh, primavera-verano y quizá un poquito de septiembre, parte de septiembre, pero es que ahora mismo ya tenemos bodas desde febrero, en enero no he tenido ninguna, pero desde febrero, eh, ahora en marzo, en abril y, e incluso eh, bodas en diciembre, que son las mmm, bodas de invierno que a mí me gustan mucho. Siempre he sido más partidaria de las de verano, pero es verdad que ahora eh, viendo pues no solamente el, el tema maquillaje, ¿no? sino también los vestidos, la, absolutamente todo lo que conlleva una boda de invierno, pues también... Tienes un encanto, totalmente. Total. Bueno, yo he visto este año, por ejemplo, una boda temática navideña, uh -huh. que al final esa la tienes que hacer en, ¿En, en Navidad. En, en Navidad, esa en julio, <laughs> chirría. Lidia, eso requiere un programa aparte. Sí, 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 no. Vamos a hablar del maquillaje de las novias, que cambia de, dependiendo de la época del año en la que te cases. Es, a ver, cambia el, cambia el procedimiento, la técnica. ¿Vale? Porque, claro, eh, tenemos que, que tener en cuenta que en verano vamos a sudar más, en invierno hace más frío, la piel está más deshidratada. Entonces, bueno, a la hora de preparar la piel, no quiero, siempre termino hablando de la preparación de la piel, soy la, la tía más pesada del planeta con esto, pero es verdad, aquí es donde vamos a notar más la diferencia. Es cierto que también los colores pues, eh, pueden variar también pues, más otoñales o un poquito más vivos cuando es verano. Pero hay una cosa, por ejemplo, que, que yo siempre recomiendo y que creo que, es que tenemos que partir de esa base y es que eh, el maquillaje de novia no debería de seguir mucho las tendencias. ¿Vale? Mm -hmm. sino que debería que luego cada uno hace lo que quiere y que luego es verdad que tenemos pequeños, quiero decir siempre hay eh, pinceladas ¿no? de, de bueno pues de eh, es cierto que el maquillaje de los 90 nada tiene que ver con el de ahora pero también hay hay eh, a lo mejor motivos que nos recuerdan a los 90 pero es, tiene que ser algo que tú eh, cuando lo veas esas fotos que tú veas de tu boda dentro de 10 años no te choque. ¿Vale? Y digas, bueno, podría perfectamente maquillarme así. Porque nos pasa a veces, yo soy muy pesada con, con cuando maquillamos eh, justo la parte del hueso de la ceja, muy noventero esto y muy ochentero, eh, con colores muy brillantes, ¿no? Sobre todo con este marfil que brilla, que tiene. Pues eh, a ver, a mí eso no me gusta ni ahora, ni antes, ni nunca. Pero eso es muy típico. Y entonces la ceja muy depilada, la ceja muy finita, y dices, ay madre, pero ¿cómo iba yo así? Yo, yo te voy a hacer una pregunta. sí claro, con cuánto tiempo hay que empezar a preparar. ya sé que la piel tiene que estar siempre preparada. Sí. por los programas que hemos hecho y nos ha sido sí. comentando las pautas. pero imaginémonos que nos está escuchando una persona que se va a casar. pues en verano o en septiembre. y dice yo, cuándo tengo que empezar a hacer lo que es la preparación para mi maquillaje de novia. Eh, tú le tienes que ver primero o sí. ella tiene que hacer algo antes. A ver, a mí siempre me gusta, eh, o sea, yo asesoro y pero me gusta que vayan, por ejemplo, y que se hagan y que les hagan eh, un estudio de la piel, un, que sea una persona que se dedique a eso y que sepa lo que es, por lo que hemos hablado muchas veces, porque la piel tiene sus estados y a lo mejor no es una piel seca sino que es una piel deshidratada entonces muchas veces esto es como automedicarse pues nosotros nos ponemos nuestras rutinas y no funcionan eh, hay que hacerlo mínimo 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 seis meses os digo si vais a... bueno en, el, en este caso si, es, si la novia quiere o necesita o le apetece pues algún tipo de radiofrecuencia o láser o porque tiene manchitas o tiene que ser alguna intervención que bueno pues que no puedas ponerse al sol o que eh, la piel se pueda ver alterada y claro, no podemos hacerlo con dos meses antes de la boda, porque se han dado casos y a mí no me ha ocurrido pero sí que se han dado casos de pues de novias que se han hecho un tratamiento un mes antes y la piel roja como un tomate y lo han pasado fatal hasta que llega ese día y dicen dios mío o sea no puedo tener ni rastro que a lo mejor es un, es un tratamiento que no está mal hecho pero que es un poquito invasivo con la piel yo qué sé un dermapen por ejemplo pues haztelo mínimo mínimo un mes antes o cualquiera de los que he nombrado antes seis meses y además eso nos va a ayudar a que la piel esté perfecta porque yo un mes antes no recomiendo que nadie arriesgue con nada, ni siquiera con una depilación y que luego pues eso, eh, la piel va a estar perfecta. Igual que nos queremos preparar o queremos igual también prepararnos a nivel pues eh, hacer más deporte para vernos un poquito más esbeltas y tal. Lo mismo la piel, cuando llegues, eh, si tú te la has preparado y te la has cuidado durante seis meses, aunque hayas hecho un, algún tratamiento en alguna clínica y luego tú ya lo estés siguiendo con tu rutina en casa pero tienes que llevar un tiempo. Los productos hasta... Es que estoy mirando todos los serums que se ha traído Cristina aquí. Hasta dentro de un mes, mes y medio, no vamos a saber si, si surten efecto en tu piel. Vale. Vamos a por esa novia, Lidia. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece. A ver, ¿qué le haces para que esté radiante y el novio no salga corriendo cuando ella entre por la iglesia? <risa> <risa> pues me lo pones muy fácil estas preguntas y tú lo sabes muy bien pues dejarle exactamente eh, su esencia y, y bueno digo que para quien no lo sepa porque maquilla a su hija que es preciosa como ella, como Cristina, pero su hija es preciosa y su hija eh, podría haber ido con la cara lavada, porque al final la conseguimos un poco convencer en plan, eh, Carlota, hija de mi vida, <laughs> vamos a, sí. a ponerle. Es un tema que supongo contra, que es contra lo que lucháis muchas veces las maquilladoras, porque eh, quien no se maquilla habitualmente tiene el miedo a sentirse diferente y, y no se dan cuenta que el maquillaje no te transforma. Eso sino es. que te mejora. Sí. Y ese concepto, eh, pues claro, a una niña que prácticamente va con la cara lavada a diario, que es un privilegio de las edades que tienen, porque bueno, sí se lo guapa. cuida, porque sí. es verdad que se cuida mucho la piel, pero me imagino que como ella hay un millón de personas que sí. tú te encuentras cada vez que tienes que trabajar. Sí. Y entonces, ¿cómo convences a esa novia? de que no va a estar disfrazada, pero que va a estar bella durante todo el día, a pesar de su belleza natural. Quiero decir que le vamos a ayudar a, a, a potenciar mucho a potenciar. más eso. Claro. Eh, yo, bueno, creo que a, a, me caracterizo un poco por eso, por un maquillaje natural, que no es... A, aprovecho porque no es un make-up no make-up, porque un make-up no make-up es algo que dices, bueno, eh, no se puede notar que voy maquillada. Pero yo siempre le, se lo digo a las novias. Eh, tiene que ser un maquillaje muy natural, que... Eh, Seas tú misma con lo que a ti te gusta, con lo que tú te sientas bien, tanto a nivel estético como a nivel. porque en eso también yo eh, insisto bastante, en cómo sientes la piel. O sea, tú tienes que estar comodísima. Y luego, eh, pues bueno. Eh, vas a, a contratar a una maquilladora entonces bueno, pues se tiene que ver que es un maquillaje profesional, algo que tú te harías yo siempre se lo digo, decidme cómo os maquilláis los fines de semana, enseñadme alguna foto para cuando hacemos la prueba claro, las pruebas, primero que tienes que tener confianza plena en el maquillador pero existe una prueba para llegar a bueno, pues a, a ver qué es el maquillaje tuyo, el de tu vida, cómo eliges el vestido o eliges, este es mi maquillaje, entonces que ella se vea, que ella se sienta que es ella misma. Entonces, eso a mí me parece muy importante, que la gente diga, ¡ay qué guapa está! Pero es ella, es que es ella, es sí. la forma de maquillarse, no difiere de lo que, de lo que o sea, de, de, como la han maquillado no difiere de cómo suele ella maquillarse, pero evidentemente se ve que es un maquillaje profesional, creo que eso es. Una, A lo mejor alguna duda que, pues alguna novia, ¿no?, que se maquilla a diario y dice, ¡ay, ese día me maquillo yo! Sí. Vamos a ver, ¿por qué hay que apostar por una profesional ese día? Porque seguro que hay muchísimas razones. Sí. ¿No os imagináis? Mira, mira, eh, tengo, se me pone la piel de gallina. Eh, la cantidad de maquilladoras que para mí es un honor, porque aparte lo disfruto mucho. La cantidad de maquilladoras profesionales que yo he maquillado para sus bodas. Y, y además es que lo. lo bueno, con, con, con ellas me llevo muy bien y hablo, y con, además con una de ellas me he encontrado hace poquito. Y, y yo lo disfruto mucho porque lo, vas, lo, lo vamos haciendo juntas y demás. Y claro, todo el mundo le decía: Pues si tú eres maquilladora, o bueno, a ella, a, a muchas. A, ya os digo que son bastantes. Eh, ¿Por qué no? Pues porque ese día te apetece que te mimen, ese día estás nerviosa y quieres, eh, pues eso, que no dedicarte a ti misma tú, sino que el resto de la gente se dedique a ti. Y yo creo que es verdad que, que a veces eh, nosotras decimos, bueno, es que no, nadie me va a maquillar mejor que yo. Y es muy difícil eh, confiar en otra maquilladora. Es muy difícil. De hecho, una de las de, a la que yo tengo muchísimo cariño, pero una de las maquilladoras que yo os digo ya había pasado por tres eh, pruebas antes. O sea, ¿contigo o con otras? Con otras maquilladoras. Y para mí fue un poco reto, porque yo se lo he contado, yo lo he hablado con ella mucho. Y yo le decía, es que por un lado tenía miedo, porque yo decía, ay madre, pero, pero bueno, no porque las otras lo hubieran hecho mal, ¿eh? sino porque. Eh, siempre tienes que confiar en una persona eh, que sepas que va a hacer lo que a ti te lo que a ti te guste y no porque las demás no sepan hacerlo sino porque a lo mejor pues no se no se, no se supieron comunicar porque hay maquilladoras que son muy buenas o no me puede pasar a mí que no, termina, finalmente no puedes eh, o, o no llegas a un acuerdo porque no la, no terminas de entender a la novia no es no suele ser así pero bueno eh, Depende de la exigencia de la novia. Bueno, es importante. Yo creo que sobre todo la parte de los nervios eh, hay que tenerla en cuenta. Que puedes decir, y me maquillo mucho, sí, pero es que ese día a lo mejor estás hecho un manojo de nervios. Como te salga el eyeliner izquierdo mucho más gordo que el derecho, ya me dirás. Claro. Te pone nerviosa y que te tienes que ir. Nosotras, las maquilladoras, eso lo llevamos bastante. O sea, yo, por ejemplo, hablo por mí y creo que la gran mayoría, yo no doy lugar a la improvisación. O sea, lo que se hace en la prueba se hace ese día. No se puede cambiar ni el labial. Yo muchas veces lo digo porque, o sea, eso nos va a, a hacer que estemos muy tranquilas y que ese día disfrutemos realmente. Porque si, ay, ahora quiero que muchas, ahora me gustaría, oye, si hacemos esto, Vanessa, y si tal, una, a lo mejor una semana antes. Eh, eso. Pasa. Hay algunas que me dicen, es que van a ser dudo hasta de mi novio. Bueno, ese tema ya que no se no puede boda. arreglar la maquilladora. Eh. No. Eso forma parte de, de los momentos previos a la boda. Claro, bueno, bueno, eh. no. ¿Y cómo una boda, al final son muchísimas horas, eh, una novia puede llorar, puede reír, la, la besarán lo mismo los 200 invitados? Eh, ¿Va a estar perfecta hasta la última hora? Sí. Sí, sí, sí. Eh, yo eh, no puedo asegurar que te guste, que te encante, que tal, de, así de buenas a primeras, pero sí puedo asegurar, y yo les digo, os devuelvo el dinero, si no os dura. Porque, claro, eso sí que yo eh, hago muchísimo hincapié en que dure y dure bien. Y por eso es tan importante la preparación de la piel, utilizar buenos productos y que esos productos sean adecuados a la piel de cada una. No todos los productos, aunque sean alta cosmética, son para todos. Claro, hay que adaptar a cada. A cada es verdad que dura, ¿eh? O sea, sí. El, yo sí, yo, yo doy fe de ello porque... Son días además que eso me parece súper importante y eso te lo hace un profesional, una profesional en este caso. Eh, son días en lo que tú dices, Lidia, que te está besando todo el mundo. Te besan tres veces cada uno porque cada vez que te los cruzas te besan, sí. por si no te han besado antes. Estamos todos muy pletóricos, nos tocamos mucho la cara inconscientemente. Y entonces, si todo eso no está preparado por una persona profesional, es verdad que a lo largo de las horas ya no te queda nada. Pero las fotos siguen saliendo y entonces no te vas a ver igual. Con lo cual, para mí me parece casi tan importante que sepan entender eh, tu personalidad a la hora de maquillarte como que eso se prolongue a lo largo de todo lo que dure el evento. Uh -huh. Sí. Que en este Muy caso importante. es la boda, vamos, pero yo creo que es igual de importante casi Sí, y yo siempre cuando digo que dure y dure bien me refiero por ejemplo a pues eso, a que si lloras, tú cuentas con que la novia se va a emocionar entonces bueno, pues que no aparezca el delineado movido o que se le haya, se le haya eh, transferido la máscara de pestañas y quede así con efecto mapache, eso es horrible eso es sí, un cuadro de novia <laughs> a las 5 de la mañana, y, o, o por ejemplo la base que no se termine cuarteando o que no se vaya con el roce bueno, pues hay que fijarla bien, hay que fijar la, no solamente con fijadores sino con productos específicos y que sepas que son eh, bueno pues que el skincare está preparado también para eso uh -huh. eso me parece fundamental que tú la veas y yo eso siempre en las pruebas la, porque las pruebas evidentemente son para eso son para llegar a un acuerdo en ese maquillaje o sea tú eh, tienes que, que, que hacer lo que a ella realmente le va pero también eh, nuestra labor como maquilladoras es eso es que a las 3 de la mañana digas estás intacta objetivo objetivo novia y objetivo invitadas porque también habrá muchas que a lo mejor nos estén escuchando sí. también maquilladas para, para sí. invitadas sí sí claro que sí las que van con las novias y luego pues a veces invitadas eh, aparte claro las invitadas es exactamente lo mismo también tiene que durar y también tenemos que pensar en que se van a emocionar o sea además si hablamos de, yo por ejemplo si hablamos de madrina que ahora mismo eh, la madrina es importante o la o la mamá por ejemplo eh, de la novia también es muy importante, ¿verdad, Cristina? Que yo te lo decía. Totalmente. Porque las miradas van a la madre de la novia también. Antes era solamente como la madrina, la prota. Hay que darle protagonismo a la madre de la sí. novia porque yo solo tengo hijas. Entonces. No, porque es sí, importante igual. Es, es importantísimo. Si la madrina, es sí, la madre ahí, de la novia. Este, todo el mundo te ve. Entonces, yo recomiendo una prueba que se hagan una prueba eh, para que ellas también vayan cómodas. Porque también sabemos, vale, ya sabes cuál es tu vestido, no vas a comprarte el vestido el mismo día. Bueno, pues vamos a hacer una prueba y así tú ya sabes cómo es. Aunque sea un maquillaje muy natural, muy sencillo, o que sea un maquillaje muy sofisticado. Yo siempre digo, es más fácil hacer un maquillaje sofisticado que un maquillaje sencillo. O a una persona que se maquilla mucho, para mí es muchísimo más fácil que para una persona que no se maquilla nada. Porque quien no se maquilla nada se va a ver cargada con cualquier cosa. Entonces tienes que ir con mucho cuidado. Y que y, y remarcar los, los rasgos sin que ella se sienta incómoda. Claro, importante. Y sobre todo, agenda. Cuéntanos eh, cómo, eh, cómo está tu agenda 2024. Si nuestras oyentes novias eh, quieren eh, ponerse en contacto contigo. Lidia, eh. ya tiene cerrada la del 2024. O sea, <laughs> ya, quien quiera casarse. 2025. Y quiera que le maquille Vanessa. Que le diga al novio, sí, sí, hinca rodilla tierra, pero ya para el 2025. Que estaban no. esa ocupadas. Vamos a ver, yo si alguien se casa en noviembre y en diciembre, yo sigo teniendo huecos, Cristina. Hacemos el filtro, Lidia y yo. Claro que sí, pero es cierto que gracias o sea, gracias a Dios, a, a todas las que me, me están escribiendo, pues sí que es verdad que, que jolín, tengo todos los, o sea, todo, estoy cogiendo boda por la mañana y por la tarde, pero todos los días, o sea, todos los fines de semana tengo, tengo bodas. E incluso el mes de agosto está completo. Eh, al 100%. Pues Así. está Luego la dicen agenda que no vez. se casa la gente. Es verdad. Pues está la agenda de Vanessa a tope, pero si de cara a 2025 hay invitadas o que si te casas un miércoles, pues a mejor <risa> <risa> tienes la suerte. De cara a 2025 todavía sí. Sí, sí que hay sí. en plena temporada. Bueno, pues nada, ahí quedan todas esas claves. Muy importante, apostar por una maquilladora profesional para un día tan, tan importante como es una boda, como invitada, como madre de la novia y como novia también. También. Eso es. Pues nada, chicas, hasta el próximo martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, chicas.